Varios católicos acudieron este miércoles a las iglesias de Hermosillo para recibir la imposición de las cenizas, cuya dinámica cambió por la situación de la pandemia, en la cual a los feligreses se les puso las cenizas en la cabeza o bien se les entregó las mismas en una pequeña bolsa de plástico para evitar el contacto físico. Isaac Urias Ibarra, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe, recordó que con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma, que es celebrar la muerte y resurrección del Señor. Y recordarles que en las parroquias, por orden e instrucción de nuestro arzobispo, don Ruy Rendón, tendrán ustedes la posibilidad de llevar ceniza a casa. Nos estamos cuidando. Podrán ustedes llevar este folletito con unas oraciones muy sencillas para imponernos la ceniza en casa. Raúl Bujanda Won acudió este miércoles a la imposición de cenizas al Santuario de la Virgen de Guadalupe, quien consideró como una buena medida que las cenizas se pongan en el cabello o las entreguen en una bolsa de plástico para llevarlas a casa. Buena medida, ¿no? Para que nos esté cuidando, sobre todo a nuestros padres, que para podérselas entregar a ellos, ¿no? Ponérselas. Con imágenes de Benjamín Varela, Aldan Rubio, Mega Noticias.